Muy bien, para esta semana tenemos el segundo método de conteo de un experimento aleatorio. Anteriormente vimos las permutaciones. En este turno toca las combinaciones. Entonces, las combinaciones es el segundo método o técnica de conteo que permite hallar el número total de elementos de un espacio muestral de un experimento. Entonces, dice, la combinación se aplica en experimentos aleatorios en los cuales no se considera el orden de los elementos escogidos y tampoco es posible repetirlos. Aquí está la definición formal. Cuando se agrupan varios elementos sin posibilidad de repetir elemento alguno y sin tener en cuenta el orden, se dice que hay una combinación. Repito. Cuando se agrupan varios elementos sin posibilidad de repetir elemento alguno y sin tener en cuenta el orden, se dice que hay una combinación. Observemos, antes de explicar la fórmula, observemos el siguiente ejemplo. Para preparar una ensalada de frutas, se deben elegir al azar cuatro frutas diferentes entre papaya, melón, banano, manzana, durazno y fresa. Tenemos tres preguntas. A. Este experimento corresponde a una combinación. B. Haz la lista de todas las diferentes posibilidades que se tiene para preparar la ensalada. Y C. Aplica la expresión para el cálculo de combinaciones a fin de comprobar el número total de diferentes preparaciones de la ensalada. Muy bien. Para darle respuesta al punto A, observemos la siguiente situación. Dice, no es posible repetir alguna de las frutas, pues se debe escoger cuatro frutas diferentes entre las seis disponibles. Es decir, no se puede elegir dos papayas, ni dos melones, ni dos bananos, ni tres manzanas, ni cuatro duraznos, ni. Es decir, las cuatro frutas para la ensalada deben ser completamente distintas entre las seis. Ahora sí, no es importante el orden en el que se elijan las frutas. Es decir, se puede elegir primero la papaya, como se puede elegir de segunda o de tercera o de última fruta. Entonces, no tenemos importancia en el orden. Como pueden ver entonces, como no es posible repetir y tampoco es importante el orden, entonces sí estamos hablando de una combinación. Observemos la lista que tenemos. Para el caso de la papaya, siendo la primera fruta, luego el melón, luego el banano. Para la segunda fruta tenemos el melón, el banano, la manzana, es decir, sin la papaya. Para la tercera fruta tenemos las siguientes opciones. Y para la cuarta fruta tenemos entonces estas opciones. Estas son las listas de posibles combinaciones, las diferentes posibilidades que tenemos de armar nuestra ensalada de frutas. Muy bien, en este caso tenemos entonces un total de ¿cuántas? Un total de 15 combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 15 combinaciones. Ahora bien, la fórmula de las combinaciones vendría siendo esta fórmula de acá. Observen que tienen una similitud a la fórmula de las permutaciones. La diferencia es que en el denominador de la expresión tenemos nuevamente a R factorial. Recuerden el factorial, que es la multiplicación sucesiva del número por todos los números anteriores a él. Observen entonces, recuerden que n es el conjunto total. En este caso, n vendría siendo 6, porque es el número total de frutas que tenemos, de las cuales vamos a escoger 4. Por lo tanto, R será 4. Para este caso tenemos entonces, como n vale 6, entonces decimos acá arriba 6 factorial. Para el caso de la parte inferior de la fórmula, tenemos entonces 4, que es R, tenemos entonces 4 factorial por 6 menos 4 factorial. ¿Sí? Observen la fórmula inicial, tenemos aquí esto.
empezamos a resolver. Lo primero que resolvemos será la resta que está en el paréntesis, es decir, 6 menos 4 igual a 2. Por lo tanto, tenemos 2 factorial multiplicando a 4 factorial. Luego resolvemos el factorial. 6 factorial, como ustedes saben, es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, para un total de 720. Para el caso del denominador tenemos 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es 2 por 1. Por lo tanto, uno da un total de 48. Al dividir los dos valores, observen que tenemos las 15 combinaciones de frutas para preparar la ensalada de frutas. Es decir, tenemos 15 ensaladas de frutas diferentes. Esto sería entonces el concepto de combinación. Ahora observemos la actividad propuesta para esta semana. Tenemos 4 problemas en los cuales debemos aplicar la combinación. Explico el ejemplo, el ejercicio número 1 para que quede un poco más claro. Un equipo de voleibol debe estar integrado por 10 jugadores. El entrenador tiene 25 candidatos para escoger. ¿Cuántas maneras diferentes de integrar la lista de elegidos tiene el entrenador? Muy bien, en este caso, observemos que es una combinación porque no es importante el orden en que se vayan a elegir los jugadores. ¿Listo? Y además no podemos repetir, es decir, una misma persona no puede ocupar 2 veces la lista de elegidos. Entonces tenemos una combinación. Tenemos entonces el conjunto total que es N, es decir, los 25 opciones que tiene el entrenador. Y R, que es los que se van a elegir, en este caso 10. Por lo tanto, decimos entonces que la combinación sería 25, combinación 10. Así empezaría la fórmula. Reemplazamos entonces los valores correspondientes. Entonces quedaría 25 factorial dividido 10 factorial, paréntesis, 25 menos 10 factorial. Resolviendo entonces primeramente la resta, tenemos entonces 25 factorial sobre 10 factorial, que está fuera del paréntesis, por 25 menos 10 nos da 15. Tenemos 15 factorial. Como tengo números extremadamente grandes y al resolver el factorial se nos cuesta un poquito, es decir, 25 factorial tiene un valor demasiadamente alto, entonces observen lo que vamos a hacer. Vamos a expresar 25 hasta el número más grande que tenemos en el denominador, es decir, hasta 15. A lo que me refiero es que 25 lo vamos a escribir hasta el 15, es decir, 25 por 24 por 23 por 22 por 21 por 20 por 19 por 18, por 17, por 16, por 15. Es decir, no lo vamos a expresar hasta el 1, sino que lo expresamos hasta el número más grande que tengamos en el denominador. En el denominador no vamos a resolver todavía absolutamente nada, es decir, vamos a reescribir lo que se encuentra en el paso anterior, 10 factorial por 15 factorial. ¿Con qué fin hacemos esto? Resulta que arriba tenemos un 15 factorial y abajo tenemos un 15 factorial. Eso va a provocar que los cancelemos, es decir, los eliminemos, ya no los tengamos en cuenta. Por lo tanto, lo único que me queda es
la multiplicación del 25 hasta el 16. Resolviendo entonces, esa multiplicación sería 25 por 24 por 23 por 22 por 21 por 20 por 19 por 18 por 17 por 16. ¿Listo? Y eso lo dividimos por 10 factorial. 10 factorial, ¿qué vendría siendo? Pues 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Bien, entonces, resolvámoslo nuevamente. Resolver esto, tenemos entonces una solución de 3.268.760. Quiero regalarles un dato importante del uso de la calculadora científica. En la calculadora científica tenemos una tecla que se llama o que aparece NCR. ¿Cómo usamos esta tecla? Observen entonces cómo vamos a resolver el primer punto aplicando el uso de la calculadora. Es decir, vamos a escribir el 25. Vamos a presionar la tecla NCR. Les va a aparecer una C en la pantalla de la calculadora y luego escribimos el número 10 y presionamos igual. Allí tenemos entonces la comprobación del resultado, 3.268.760. Esta es la forma de hallar una combinación a partir del uso de la calculadora. No se olviden de esta tecla. Bien, para el segundo ejercicio tenemos entonces, dice, ¿cuántas opciones tienes si debes escoger tres materias entre siete optativas? En este caso tenemos un conjunto N de 7 y un conjunto R de 3. Entonces harían la combinación de 7 y 3. Para el ejercicio número 3 tenemos que en un examen de ciencias naturales la profesora redacta 10 preguntas. Cada estudiante escoge 7. ¿De cuántas formas diferentes puede el estudiante contestar su examen? Pues tenemos entonces aquí un conjunto total de preguntas que es N y un conjunto de las 7 que puede escoger que sería R. Para el último ejercicio tenemos entonces que en un equipo de ciclismo hay 13 corredores, es decir, tenemos ya nuestra N. Y 8 bicicletas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántos equipos diferentes se pueden conformar si cada ciclista debe participar con una misma bicicleta durante todas las etapas? En este caso tenemos entonces 8 bicicletas, que será R. Es decir, 8 de los 13 corredores solamente podrán participar. Entonces, tenemos aquí nuestros elementos N y R. Esta es la explicación del tema de estadística para resolver la actividad número 4 propuesta para esta semana.